Rey, buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Carlos Bandicota. Soy yo, el pancito. Estamos. Me muero. Estoy aquí en el menú de pausa y tal. He ido a cenar, me quedan justo 20 minutos para empezar el directo de Xenoblade de hoy, así que vamos a jugar con prisa. Casi me ahogo. Estoy torpe. Pero bueno, estamos aquí tranquilamente, sin miedo, etcétera, etcétera. No consigo saltar sobre esto. Joder, qué bueno soy. Buah, tengo una doble vida extra. Bueno, ¿qué tal estáis, gente? Feliz domingo. Buah, cada vez queda menos para el día más esperado por los comedores de barro. Épico. Buah, valí pito. Me ahogué. Ahí empieza a bajar. Giramos. Saltito doble. Casi no me sale el saltito doble. Casi le fallo a mi nombre. Así es, mi nombre es Saltito Doble. He usado un nombre falso todo este tiempo. ¿Por qué? Quería convertirme en una estrella de los musicales de... Sí. Algo así. No sé, no se me ocurre una backstory interesante. En fin, Carlos Bandicotas. I'm a right, guys. Increíble jugada, damas y caballeros. No puede ser que haya hecho eso. Absolutamente imbécil. Gatiño. Señor de la vida extra. Pues mira, hay que esperar demasiado en este nivel. Tengo mucha prisa. Tengo un directo de Xenoblade en 18 minutos. De vez en cuando miro si estoy grabando o emitiendo, porque podría estar emitiendo y la gente estaría viendo esto y yo me estaría enterando porque no tengo los comentarios puestos en ningún sitio. Todos dirían, pasito, ¿por qué estás haciendo Crash? ¡No es día de Crash! ¡Oh! ¿Y por qué no me lees? Aunque soy ya están acostumbrados. Buenísimo. Ah, vale, es que no llego, es que soy tonto, tío. Si no llego, porque si ya sé que no llego, ¿para qué lo hago? Tío, más tonto del mundo. Bueno, ahí fui con prisas. Oh, qué malas son las prisas, gente. Haced las cosas cuando sabéis que tenéis que hacerlas y no cuando no quede más opción que hacerlas, ¿sabéis cómo? No se ha entendido la frase. Lo digo porque dejé un par de trabajos de la universidad para el final y ahora estoy un poco ocupado con ellos. Básicamente. Se resume bien en no dejéis las cosas para el final o algo. No hagas mañana lo que puedas hacer hoy, etcétera, etcétera. Quiero decir que seguro el tú mismo dentro de 2 meses te agradecerá que hicieras esos trabajos. Pues qué bueno soy, es increíble. Ah, no, que hay agua, corre, corre, corre. Vale, estamos guay. Es que no sé hasta qué punto va rápido el helicóptero. El helicóptero. Pasamos de ese notas, me da absolutamente igual y este es como... La verdad, llegar hasta este checkpoint cuesta mucho menos que hacer el check... que hacer el bonus, así que simplemente vamos a seguir y ya pasamos del bonus. Luego cuando esté corto de vidas me hago el bonus. Igual lo agradezco luego haberlo... lo agradecería haberlo hecho aquí, pero bueno, quién sabe. Casi me caigo. ¿Quién quiere el bonus cuando puede pillar manzanas aquí? Manzanas gratis, ya. Yeah. ¡Ah! ¡Carros! ¡No! ¡Carros! Me quito. La última vez que me apresuré y me fui por ahí, me ahogué y tal.
No es momento de ahogarse, es momento de correr. Muy bien, palcito. Te falta la vida extra. Mi vida es una desgracia. Bueno, me puedo creer que solo queden 4 días para eso. Qué emoción. Bueno, verdaderamente la que viene es mi última semana de clase. Me da penita, gente, me da penita. ¡No, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No, Carlos! Carlos. Soy mejor jugador de Crash Bandicoot de todos los tiempos. Por supuesto. Si hago eso ahí, muero, ¿verdad? Rollo, si hago el salto culo, como solía llamarlo de pequeño. Al de Mario, no el de aquello. No jugaba esto de pequeño. De pequeño era inteligente y tal. Me pasa lo mismo. Bueno, ¿sabes qué? Paso la vida extra, que se joda. Es muy difícil de pillar. ¿Ves? He perdido mucho tiempo en el que podría haber estado pasándome el nivel en vez de hacer el subnormal en el bonus. Vale, quieto ahí. No me voy a pasar lo de antes, que me caí por el borde por baboso. Estamos bien, tenemos manzanas, más de las que pillo en el bonus entero, la verdad. Literal, son 50 manzanas, que es más o menos las que pillo en el bonus. Para que veáis si vale la pena. Este tío es fácil, solo saltas 2 veces, lo saltas encima y caes aquí. Ahora nos quedamos quietos en vez de saltar ahí, porque no llego. No llegas, vale, pedazo de animal. Vale, y ahora es fácil a partir de aquí, es como... Y te paras y lo vuelves a hacer. ¡Y ya está! Easy. Easy shit. Vale, ahora viene esta parte que no sé cómo se hace, honestamente. Creo que tengo que primero darle al cubo de la exclamación y luego a la otra cosa. Así que vamos allá. Ok, ahí le dimos. No sé si tendré que ir directamente, espera. Yo creo que me da tiempo. Es que no sé si se desactiva el cubo de la exclamación, entonces. Pues subimos aquí. Wow, estoy con vida, sí, con vida. Wow, increíble. Vale, aquí había llegado ya. Ahí adelante creo que es donde me quedé pillado antes. Y no volví a llegar. Así que vamos a darle un try. No sé cómo no se ahoga el tonto del escudo. Si claramente le cubre todo el cuerpo, pero bueno. Llego, sí. Buenísima. Very good, pacito. ¡No, Carlos! Era un salto ahí, Carlos. ¿Cómo pudiste? Maldito bastardo. Uy, casi me ahogo. No sé si me da tiempo, pero tampoco voy a intentarlo, así que... Ahí esperamos. Y me coloco para ir yendo. Para ir aquí. Pipipi. Y nada, ahora lo de siempre. Facilito. Vale, estamos en la zona de antes. La zona difícil. La zona complicada, la zona compleja, la zona dura, la zona... Tres, dos, uno. Bien. Bien. Perfecto.
Llegamos. Pensé que llegaba. Por arriesgarme, es que soy tonto. ¿Para qué te arriesgas cuando puedes jugar sobre seguro? Muy cierto, gente, este juego no premia el arriesgarse, en fin. Damas y caballeros, 0 de 10. ¡No le di! Venga, que es la última vida. Y si perdemos aquí, ya no me da tiempo a repetir todo esto. Buah, como que me quedo sin tiempo y tal, ¿no? Tampoco. No, uff. Por poco. Estuvo cerca ese. Aquí tenemos manzanas y tal. Venga, a ver si llegamos a la vida para no palmarla. Vale, perfecto. Tenemos una vida aún. Hay oportunidad. Esperamos a que suba. Y esperamos a que vuelva a bajar. Segundo try. Bien. Vale, no sé cómo hice eso. Vale. Esperemos. Salta. Vale, no sé si había llegado hasta aquí, creo que no. Está ahí el final ya, ¿no? Vale, lo tenemos. Está hechísimo. Ah, no, es un checkpoint. Una mierda al final. Vale, plan. Vamos volando hasta ahí cuando esté bajo. Tal que así. Perfecto. ¿Cómo de lejos está ese bloque? Vale, estaba encima de mi cabeza. Bien. ¿Qué haces? Quito. What are you doing, Carlos? Puede ser que terminemos aquí. Muere. Va. Se ve como final. Nah, que podemos ser final. Quedan 10 minutos para el directo. Bueno, estás dura, ¿eh? Corre. Vale. ¿Qué es eso? Es explosivos, ok. Son explosivos, mejor dicho. ¿Me da tiempo a pasar corriendo? Creo que no. Vale. Estamos bien. Uy, cuidado con el bicho pelado. Sube, cabrón. Está ahí el final. Creo con el bicho ese. Nos está jodiendo. Bueno, no me dejan ver lo que hay en el medio. Me la puedo jugar ahora muchísimo. La idea es librarse del bicho este. Tal, estaría bueno. Pero lo veo difícil. Va muy rápido la cosa. Vale, del bicho no me puedo librar, así que... veamos. Sube. Buah, soy subnormal. Increíble. Último intento. Bien, le di al botón. De loco. No voy ni a intentarlo otra vez. Hasta luego. Bueno, eso ha sido... Se queda en 15 minutos el vídeo, ¿vale? Es que entro directo en nada y me tengo que preparar. Así es, me preparo cantando 7 veces Sapper's Ready. Como lo supiste. Venga, avanzamos un 2% en estos 3 capítulos, gente, absolutamente increíble. Pura demostración de habilidades gamer, me voy al Xenoblade, buenas noches. Bueno, ya ni quito el mando ni hostias, que vean.
que voy a directo ahora. Nada, gente, espero que os haya gustado este capítulo de 15 minutos. Nos vemos mañana a las 9, creo. Cada día menos. Mañana a las 9. Rayo láser, piu, piu. Hasta la próxima. Adiós.